Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Queridos y buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en este día y en este viernes, ya fin de semana, ya nos vamos a descansar e iniciaremos hoy con la clase del día como está prevista. Creo que el día de ayer les llegó a ustedes, les tuvo que haber llegado a ustedes unas asignaciones hechas y desarrolladas por Edmundo. Espero que hayan ingresado y hayan aceptado la invitación, ya que por medio de esta plataforma nosotros o yo estaré enviándole las actividades y asignándolas como tal. Entonces ya veo que hay unos estudiantes que ya han enviado las actividades por Edmundo, ¿sí? Ahorita vamos a hacer como una especie de simulacro desde la interfaz del estudiante y desde la interfaz mía, cómo se debe de hacer. Entonces ahí sí, ahí me gustaría que un estudiante me compartiera su interfaz de cómo está visualizando en este momento, que no haya enviado esto, la actividad todavía. ¿Quién de los que está acá aún no ha enviado la actividad y quién es Edmundo abierto? Yo, profe, pero no lo tengo abierto. Ah, vaya abriendo Edmundo, Rodríguez Pico. Ahora Edmundo, ingrese y por favor. Tampoco para enviado. Listo, es que es para enviar más tarde, pero la idea es que me compartan para explicarles a los demás compañeros. Profe, ya lo tengo abierto, pero si quiere colaboro. Listo, Jefferson, entonces vamos con Jefferson David. Le voy a autorizar para que comparta pantalla, entonces ya le autoricé. Jefferson, en el momento para que usted comparta la pantalla, ya está autorizado. Ok, profe, listo, ya. Tranquilo, yo sé que eso demora. Ya la comienzo a compartir. Eso demora un poquito mientras que carga la pantalla. Mientras tanto, le sigo comentando. Hay personas que me han escrito que cuál es el horario de dudas. Yo quiero ser muy franco, muy claro, muy preciso con ustedes. El día miércoles de 3 a 4 de la tarde es el día de atención, de consultas. Que me pueden escribir entre semana, preferiblemente en las tardes. Yo dije la clase pasada, ojalá por ahí de 3 a 5. Pero eso no quiere decir que usted todos los días me tenga que estar escribiendo de 3 a 5 o a cualquier hora. No. Para resolver dudas es de 3 a 4 el día miércoles. Que si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna cuestión, algo que les haya sucedido y me quieran comentar, me escriben. Preferiblemente en la tarde. Si es algo muy urgente, me pueden escribir en la mañana. Yo con mucho gusto miro el mensaje. Si tengo tiempo en ese momento, se lo respondo. Si no, si estoy dictando clase, no le puedo responder, yo después le doy respuesta. ¿Sí? Entonces, eso para ser claro, para que no me pregunten, profe, ¿qué tal? Entonces, quedamos claros, miércoles de 3 a 4, el horario de consulta. Y entre semana me pueden dejar algún mensaje si necesitan, ¿no? No es que ahora que todas las veces que me estén escribiendo porque se me cayó la hoja del cuaderno, profe, ¿será que la puedo pegar? No, me escriban por eso. Exacto, hay unos compañeros en sala de espera, vamos a ver. Profe, creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, pero entonces sí. Un segundito que hay unos compañeros que están en sala de espera. Espéreme un momento. Ahora, en sala de espera, a ver. Admitir. Entonces, ¿esto con qué énfasis? Para que no me estén, o sea, que profe, que se me cayó la hoja del cuaderno, no me escriban para eso. Que sean cosas precisas de la clase, que sean importantes y me pueden escribir, si es algo muy urgente, me pueden escribir en la mañana, pero entonces no significa que es que el profe me tenga que estar respondiendo a toda hora cuando yo le escriba. No, es simplemente, yo miro el mensaje, si tengo tiempo en ese momento, estoy disponible, les respondo, pero si yo estoy en clase con otro grupo de la universidad
o estoy en clase en el colegio, no le puedo responder, yo le respondo después. Así hice ayer, que algunos me escribieron y después les respondí. Entonces, para que tengamos preciso y claramente eso. Ya para un horario de clase, de explicación, de consulta, es de 3 a 4 los miércoles. ¿Está claro? Listo. Muy bien, creo que el que está compartiendo es Jefferson. Listo, Jefferson. Muy bien, entonces, como ven en la interfaz de Jefferson, aquí aparece el taller 1, conjuntos numéricos. Entonces, Jefferson necesita enviar el taller. Aquí está lo que yo les escribí. Por favor, tomar la evidencia que sea clara, deben de seguir. Estas son las instrucciones. Esto que está aquí son las instrucciones. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Acá siempre les voy a escribir algo. Yo siempre les coloco el taller y les escribo algo. Pero hay gente que por pereza o yo no sé por qué no lee las instrucciones. Y después, ay, ¿qué era lo que tocaba que hacer? Y comienzan a escribirme al WhatsApp. Profe, ¿qué era? Lea lo que dice la instrucción del docente. Sigan la instrucción. Entonces hay que entregar el trabajo bien, con letra clara, legible, evitando tachones, borrones, enmendaduras. Eviten los correctores. Si escriben con lapicero, que está bien, que lo pueden hacer, pero entonces no me hagan tachones con corrector, con nada de eso, y tomen las fotos bien claras. El orden y la pulcritud en la entrega de los trabajos es fundamental en la nota. Esto es para todos los trabajos que vayamos a entregar durante el semestre, ¿no? Es que solamente el primer trabajo fue que el profe dijo que entregáramos en orden. No, es para todos, ¿sí? Listo, entonces Jefferson, vamos a ir a abrir. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí le doy a abrir. Démosle a abrir. Y en abrir, entonces, usted le van a estar, cuando usted abre inmediatamente, está notificado. En ese momento que usted abre eso, yo me doy cuenta en mi plataforma que usted vio ese trabajo, ¿sí? Yo en mi interfaz me doy cuenta que usted vio el trabajo. Entonces, ay, profe, fue que yo no vi. No, inmediatamente usted abre este documento, ahí me dice visto a tal hora por tal estudiante. Si usted no hizo la entrega, entonces, profe, fue que yo no lo vi. Mire, no debería decírselo, pero bueno, yo también me doy cuenta cuando el estudiante ingresa, porque también me doy cuenta cuando ingresa a la plataforma. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aquí está nuevamente, y si usted quiere descargar el archivo, aquí lo puede descargar. Ahí está un archivo adjunto, pero no lo vamos a descargar porque ya lo conocemos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted me tiene que enviar el trabajo. Entonces, usted viene aquí donde dice adjuntar. Mira, ahí dice adjuntar. Y inmediatamente le va a buscar, le va a aparecer dónde está el archivo. Generalmente está en mi computador, entonces desde mi ordenador. Entonces, vamos a darle clic ahí. Archivo, nosotros ya lo guardamos, lo descargamos, lo tenemos en el computador, ¿sí? Entonces, ahí ya yo me voy a buscar dónde lo tenga. Generalmente lo tenemos que tener en el computador. Y ahí me va a aparecer las... Profe, pues yo todavía no le he tomado la foto, pues ya lo tengo, pero todavía no lo he subido. Pero pues si quiere le puedo enviar cualquier otro documento. No, tranquilo, ahora acá. Entonces, usted, digamos que está aquí en la carpeta que dice primer semestre. Entonces, démosle ahí primer semestre, Jefferson. Muchas gracias. Y usted va a escoger cualquiera. Entonces, digamos que es este. No vaya a enviarme nada. Simplemente seleccione aquí, usted selecciona el archivo, entonces digamos que es este álgebra, digamos que es el de álgebra, y usted lo selecciona y le dice abrir. Inmediatamente, dele abrir, a ver, hagámoslo, no importa. Después, si usted quiere eliminar, abrir, y entonces ese trabajo se va a ir adjuntando. Si ustedes miran muy bien, se va a ir adjuntando, ahí está cargando, como ustedes lo pueden observar en este momento, ahí está cargando el documento. Ya hay que darle un tiempo para que él cargue. Y aquí dice entregar asignación. No le vaya a dar entregar asignación, porque me lo va a enviar. Entonces, entregar asignación, e inmediatamente usted le dé entregar asignación, él se va a enviar a mi interfaz. Va a llegar a mi ordenador o va a llegar a mi dispositivo electrónico y yo lo puedo visualizar. Entonces ya, eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y simple, ¿alguna duda, alguna pregunta para el envío de los talleres?
¿Sí lo entendieron? Profe, se puede enviar también en el celular, ¿cierto? Si lo tiene, si usted descarga, si usted la puede descargar y la tiene en su celular, lo puede hacer desde su celular, si lo tiene en el celular. Si usted me quiere dar un comentario acá, profe, discúlpeme, bueno, alguna cosa, algún comentario, alguna cuestión que usted no, profe, tal cosa, entonces usted me puede escribir aquí algún comentario. Profe, el ejercicio 5 lo traté de desarrollar por el método 2, espero que me haya quedado bien, digamos, un ejemplo. Y listo, y usted lo va, aquí si quiere agregarle un comentario, después de que usted oprima aquí, entregar asignación, y cuando usted entrega asignación, inmediatamente me va a llegar a mí el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para salirse, pues yo creo que hay que mirar acá, por acá, dele aquí en esa flechita hacia abajo y lo puede eliminar. Ahí usted puede mirar a ver si elimina ese, elimínelo, eso. Elimínelo porque no va a ser ese y listo. Y se devuelve, entre aquí al nudo, donde está el icono del nudo o a su perfil principal. Ahí ya usted se devuelve otra vez. ¿Está claro cómo se hacen los envíos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esta plataforma es excelente. Para mí, y ha dado mejores resultados y ha tenido mayor funcionalidad que para mí. No sé, que Teams y que otras. Es una herramienta muy buena para la enseñanza. Ahora, aquí vamos a hacer foros de discusión, vamos a hacer foros de discusión, se pueden subir videos, se puede crear un enlace para ingresar a YouTube. Ah, bueno, esa es otra cosa. Ayer les compartí el link de mi canal de YouTube y ayer también les subí el video de la primera clase. Entonces, cuando digamos que me falló el internet, que no hubo luz en mi casa, que se fue la luz en el barrio, que hubo un daño en el pueblo, que el perro se comió el cable del cargador del computador y no pude ingresar. Entonces usted sabe muy bien que yo subo las clases a YouTube. Entonces usted asincrónicamente, esto es sincrónicamente porque en este momento en tiempo real estamos todos en contacto. Pero asincrónicamente usted mañana puede ingresar. Ay, mire, el profe explicó esto. El profe dijo esto. Entonces esa herramienta para que también la utilicen. Pero que por favor se suscriban para que me lleguen notificaciones o alguna cuestión como tal. Eso por esa parte. Ahora yo les voy a mostrar, si quieres ya puede dejar de compartir pantalla, compañero ilustre. Yo les voy a mostrar a ustedes la interfaz mía. Ah, pero ustedes aquí no la cerré hace un momento, voy a ver si puedo abrir aquí el nudo. Entonces yo, me llega su trabajo, voy a mostrarles por qué yo sé, por qué me gusta tanto esta plataforma, porque yo sé todo lo que el estudiante está haciendo y sé cómo lo está haciendo y estoy verificando, ¿sí? Entonces esa es otra. A veces podemos descargar en el celular. Podemos descargar la aplicación o podemos descargar de la página o tener abierto en el celular también esto. Es mudo y a usted le van a llegar las notificaciones. Si yo subo algo, usted le notifica en su celular inmediatamente. Bueno, yo les voy aquí a mostrar. Les voy a compartir algo interesante porque esto es una herramienta muy bonita, pero entonces hay que saberla utilizar, ¿no? Entonces yo vengo para acá, ahí, aquí está el mudo. Entonces voy a compartirles a ustedes qué veo yo, cómo veo yo los... Ah, mírenlo, yo decía, pero ¿dónde está? Ahora sí ya lo veo. Bueno, entonces aquí, esta es mi interfaz. Entonces Juan David va a decir algo, levantó la mano Juan David, cuéntame Juan David. Profe, yo tengo un problema, accidentalmente eliminé el correo de su invitación a la clase en el modo. Así que a ver si usted me podría, no sé, reenviar el correo o regalarme el código de la clase. Fue un error. Ahí está en el grupo, compañero. Pero ahorita miramos. Sí, ahí está en el grupo la invitación. El código está en el grupo. Pero ahorita miramos. Alguna cuestión, si esto me envía un WhatsApp
y yo miro cómo le colaboro. Aquí gracias, están, qué pena. Aquí están todas mis clases, aquí están todas mis clases. Entonces, como yo estoy acá, hay unas del semestre pasado y así. Yo estoy acá con ustedes en este semestre. Entonces, acá aparece algo interesante, ¿no? Ah, bueno, aquí está el código de la clase, inmediatamente, ahí está el código de la clase. Y bueno, voy a ver si lo puedo copiar acá y se lo puedo enviar ahorita, de pronto si se lo puedo enviar ahorita por el chat. No importa, listo. Bueno, aquí entonces, ¿qué sucede? A mí me va a llegar a mí quiénes las entregas que han desarrollado. Mire, yo puedo visualizar cuántas entregas tengo hasta este momento. Entonces yo llego, reviso y aquí están todas las entregas. Verifico quién ha entregado y quién no ha entregado. No significa que al momento el que no haya entregado, no, porque recuerden que hay hasta las 11:59. Eso sí, no esperen a las 11:59 para enviarlo. Por favor, envíenlo con anticipación. Si usted lo puede enviar hoy a las 7, 6 de la tarde, o ya lo envió, o lo envía más temprano, mejor, porque si usted deja hasta las 11:59, puede que no le cargue tan rápido y se quede sin entregar el trabajo. Entonces tiene que llamarme a mí, pedirme el favor, profe, que le habilite, yo tengo que bajarle nota por eso, y nos vamos a evitar incomodidades, ¿sí? Entonces ya tengo que llamar al docente, incomodar al profesor, que darle explicaciones, y eso es feo. Entonces, aquí tenemos, entonces yo verifico, mire, aquí ya entregó Carol, Camilo Infante, Sergio, Carlos Amaya, y encuentro por orden cuando entregó, la hora en que entregó, y yo acá, yo ya puedo, por ejemplo, voy a mirar, listo, Carol me entregó acá el trabajo, entonces yo abro, aquí ya veo el documento, yo lo abro, y yo ya verifico que el documento esté, primero que el documento esté, que sea real, y ahí está el trabajo de ella. Yo lo califico y le doy acá a mí, bueno, le agrego acá los comentarios y acá le coloco la nota y le doy enviar. Y a usted le va a llegar, cuando a usted le va a llegar a usted la nota de su trabajo con las observaciones hechas por el docente. Aquí yo le introduzco la calificación. Y a mí eso me va a generar un reporte. Yo después, ahí yo tengo como buscar un reporte de todos los trabajos que se han calificado y las notas. Entonces yo también aquí tengo todo condensado, ¿sí? Yo voy a condensar aquí mi información. Voy a tener en físico, en mi planilla, y acá en el grupo del Moodle, voy a tener la nota del estudiante, el trabajo y todo. Que no pase y que no sucede. El semestre pasado hubo mucho estudiante que yo no sé si lo hacía de pronto que pensaba que yo era, de pronto, no sé, había nacido ayer, o de pronto pudo haber sucedido que haya sido, pero no sé, llegaban, no, profe, me enviaban, pero no me enviaban el trabajo. Me llegaba así, enviado, pero yo siempre verificaba cómo el trabajo, y aquí ya entraba yo y no me llegaba el trabajo. O había que llegaban los trabajos, hacían el trabajo hasta la mitad y pensaban que yo no lo iba a revisar, y hubo gente que tuvo problemas de notas de 2.5 porque hacía hasta la mitad del trabajo. Y, profe, ¿por qué? Porque usted hizo la mitad del trabajo, tiene la mitad de la nota. Yo a veces enviaba el trabajo, pero no llegaba, decía que llegaba, aquí usted le puede dar enviar, pero si usted no adjunta el archivo, no me va a llegar nada. Entonces, si no llegaba nada, ay, profe, hubo un grupo que el semestre pasado, con el taller matemático, tuvo 0-0, y cuando se dieron cuenta de la nota del 0-0, me llamaron que, profe, que no sé qué, y sustentaron bien la situación, y se les, afortunadamente, tenían las evidencias de que no se había adjuntado el archivo, y se había quedado en spam, les había quedado en spam, no les había llegado, no lo habían hecho llegar acá. Y lo supieron sustentar, y afortunadamente después se pudo cambiar la nota. Pero no todas las veces suele suceder eso. Entonces verifiquen que usted, esa es otra, verifique que usted haya, que el archivo suyo se haya adjuntado. ¿Cuándo sé que el archivo suyo está adjuntado? Cuando yo espero que la barrita de carga llegue a su 100%. Si la carga está en el 50% y usted le va a dar a enviar, no va a llegar.
Tiene que llegar que llegue al 100%. Cuando ya haya colgado completamente el trabajo, usted lo va a enviar. Y listo. Entonces, esa por esa parte. Bueno, muchachos, ¿qué más les puedo decir? Otro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos para este fin de semana? Para este fin de semana, ustedes van a desarrollar una actividad asignada en el Padlet. Entonces, vamos a hacer un Padlet. ¿Saben qué es un Padlet? Señor. Bueno, entonces, me preguntan, ¿las evidencias se pueden enviar en JPG o debe ser PDF? Para Fernando que me está preguntando, por favor, deben de ser PDF porque JPG no me descarga, no me lo deja evidenciar. Entonces, para todos, que sean evidencias en JPG. En PDF. No me lo vayan a enviar en JPG porque JPG no me deja ver los archivos. Entonces, me la envían y me la convierten en un archivo PDF. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno, aquí voy a mostrarles cuál es la actividad. Ahorita al finalizar la clase, yo les voy a compartir a ustedes un link, que es un link de un Padlet. Para los que no conocen qué es un Padlet, es una herramienta didáctica para la enseñanza, ¿sí? Que usted puede organizar. Por ejemplo, este es el Padlet que hicimos con los muchachos el semestre anterior. No sé si estén mirando lo que yo estoy compartiendo. Sí, señor. Bueno, entonces, yo ahorita al finalizar la clase, copio el link y les envío a ustedes un link al grupo de WhatsApp. Y ahí a ustedes les va a llegar ese link. Usted entra por ese link y los va a enviar directamente al Padlet. Entonces, el semestre pasado, aquí tengo una evidencia de lo que hicimos el semestre pasado. Hicimos un Padlet sobre la secuencia Fibonacci y la razón dorada. Y había que responder estas preguntas. ¿Considera usted que la matemática es un aporte significativo en las ingenierías? ¿Por qué se menciona que la secuencia Fibonacci y la razón dorada están implícitas en la naturaleza? Entonces, yo hago unas preguntas, ¿sí? Y usted tiene que ir, mira, aquí están todos, por ejemplo, aquí están los comentarios de los estudiantes. Por ejemplo, Javier del Valle empezó a comentar la primera pregunta, respondía, la segunda pregunta, respondía, la tercera pregunta, bueno, la segunda pregunta, y cargaban una imagen, se puede cargar una imagen, ¿sí? Una imagen cualquiera que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Entonces, que había que cargar una imagen que estuviera relacionada con la temática que estábamos investigando. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo les envío el link y ustedes si observan aquí abajo donde hay un más. ¿Sí ven este más? Sí, señor. Ustedes llegan y le dan clic ahí. Le dan clic a ese más. Y aquí, inmediatamente, usted va a escribir y a mí me va a aparecer. Va a escribir su nombre. Entonces yo me llamo Pepito Pérez. Pepito Pérez. Entonces Pepito Pérez va a responder va a hacer respuesta a las preguntas. Entonces, va a hacer la respuesta a las preguntas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Pepito Pérez va a responder. ¿Considera usted que las matemáticas? Entonces, sí, usted escribe, todo responde. Ahí está el espacio para que usted escriba. Que yo quiero cargar una imagen. Ah, que quiero cargar una imagen alusiva con la matemática. Entonces me vengo para acá. ¿Sí ven acá donde está esta flechita arriba? ¿Dónde está esta flechita arriba? ¿Sí ven esta flechita? Sí, señor. Usted llega ahí y ahí usted va a cargar una imagen. Yo también podría escoger, mire, aquí yo tengo algunos archivos, algunas imágenes que tengo ahí guardadas. Entonces, escoger archivo. Entonces, digamos que yo quiero escoger un archivo. Entonces, voy donde yo haya descargado. Yo puedo entrar a Google, ¿sí? Y puedo descargar una imagen y guardarla en mis documentos o guardarlas en el escritorio o guardarlas en alguna carpeta. Y la selecciono. Digamos que esta es la imagen que yo quiero compartir.
Entonces yo la selecciono y le doy a abrir. Y ahí inmediatamente, cuando yo la seleccione y le dé a abrir, va a subir la imagen. ¿Sí? Entonces aquí va, a todos van a subir la imagen. No que me parece que no me gustó, pro, no me gustó lo que yo comenté, como que no, entonces quiero hacer otra cosa. Entonces aquí hay una, mire, si ven este botecito de la basura, entonces lo pueden eliminar. Entonces, ah, no, no quiero escribir eso, no quiero escribir otra cosa. Eliminan y pueden hacer otro si quieren, otro comentario. Y ahí pueden escribir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, señor, muchachos? Señor. ¿Cuál es el Padlet que ustedes van a hacer? El Padlet que ustedes van a hacer esta vez. Es ¿cómo este se envía? ¿Cómo, campeón? Listo. Entonces, yo les envío el link. Ahorita al finalizar la clase, yo les envío el link. Y el Padlet que ustedes van a responder, ahí dice, es sobre los irracionales misteriosos. Irracionales misteriosos. Entonces, hay unas preguntas. ¿Sí están observándolo? Ya está cargando. ¿Sí están observando, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, si ustedes, yo les envío el link, listo, entonces aquí dice, los irracionales misteriosos, dice, investigar de dónde proviene el número pi, el número de Euler y el número de oro, dar argumentos sólidos basados en investigaciones concretas. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a dar un argumento, ¿no? Pero no un argumento que no, fue que yo le pregunté al señor de la tienda que quiera el número pi. No, el señor de la tienda no va a saber eso. Busquen una fuente confiable, busquen una fuente, ¿sí? Porque si usted se va a ir, no, yo le voy a preguntar al señor de la leche que qué es el número pi o el número de Euler o la razón de oro, ¿no? Que fue que yo, no, busquen, hagan una investigación, tienen el internet, tienen todas las herramientas sobre estos números, de dónde provienen, ¿sí? ¿Cuál es el origen de estos números? Y van a dar argumentos basados en investigaciones concretas. Y aquí dice algo, adjunte una imagen relacionada con el tema. Entonces, le damos aquí donde dice esto acá, ¿sí? Donde está el más, y ahí usted puede escribir el número de Euler, tal cosa, coloca su nombre, obviamente, para que se identifique, y va a empezar a responder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita al finalizar la clase, yo les comparto a ustedes el link para que ingresen al Padlet. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿cuándo hay tiempo de entregarlo? Ese Padlet lo vamos a hacer para el lunes. Entregarlo el día lunes. Entonces, yo ahorita les comparto, regálenme un segundito. Pero se puede comenzar a desarrollar en cualquier momento, ¿cierto? Sí, claro, usted lo puede desarrollar más tarde, mañana, el domingo, el lunes, hasta el lunes hay plazo. ¿Lunes a qué hora? Hasta medianoche. Entonces, todo el lunes para hacerlo. Profe, pues, según lo que entiendo, pues, vamos a poder ver los comentarios de, pues, los demás compañeros. Claro. ¿La información no se puede repetir o sí? Pues, o no, ver, ya idea. Les comento también. Listo. Entonces, para lo que me preguntaba el compañero, esto me preguntaba acerca de que si hay comentarios, ustedes van a ver los comentarios de los demás compañeros, sí, claro, tienen que verlos. Pero no tienen que, yo leo todo lo que ustedes escriben, yo lo leo, pero no puede haber que dos respuestas sean completamente parecidas o que se tengan la misma estructura en textualidad y en todo que otra, ¿sí? Todos tenemos diferentes formas de redactar, entonces yo me doy cuenta cuando usted le copió a otro, ¿por qué? Por cómo está redactando lo que usted está escribiendo, la idea principal, el objetivo principal de cada autor es distinto. Entonces, si usted quiere empezar con él, entonces tiene que estructurar el texto.
cada quien escribe de una forma diferente, entonces uno como docente se da cuenta que estudiante le copió, no se trata de copiarle a nadie, se trata de que a cada quien, entre más auténtico sea su investigación, entre más clara, concisa y transparente, pues no, más nota va a tener, pero si usted se va a poner a mirar qué escribieron los demás para usted sacar su idea, no, porque no le va a quedar bien estructurada, porque usted va a armar retazos de lo que dijeron sus compañeros y no le va a quedar bien estructurada. Es algo auténtico suyo, que usted hace la investigación y escribe y transcribe su idea. Señora Silvia, cuénteme. Profe, pues como nosotros vamos a tener que buscar la información para responder las preguntas, ponemos los enlaces de donde sacamos la información, pues obviamente nosotros tenemos que hacer nuestro... No necesita poner los enlaces. Nuestro párrafo, ¿no? Claro, eso no necesitan poner los enlaces. Ustedes hacen su escrito, escriben su idea y responden, ¿sí? Pero no necesitan colocar enlaces, eso serían las fuentes, ¿no? Las fuentes están en internet, búsquenlas. De todas formas, van a haber casos en que usted vaya a consultar la misma fuente que otro compañero, eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo puedo consultar la fuente de otro compañero entró y encontró que el número pi era tal cosa y se basó ahí. Y usted lo hizo lo mismo, pero lo que usted va a generar, o sea, usted va a hacer una producción de un texto. Sí, usted va a producir una idea, va a crear algo que es de su autoría, no de su compañero, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señor. Las preguntas, usted entonces, ¿cómo respondo yo a esa pregunta? Mire, aquí en el más, le da clic y usted va a responder. Hay estudiantes que creen que estos trabajos no los reviso. El semestre pasado hubo gente que no entregó el Padlet y tuvo nota de cero. Y es lo más lógico y más fácil como docente es que a mí todo me queda registrado. Entonces a mí me aparece en el PAL de quién escribió, qué escribió y quién hizo la actividad. Queda todo verificado. ¿Listo? Profe, ¿y cuántos argumentos más o menos? Pues respondiéndoles cuáles son las preguntas. Tiene que responder de dónde proviene el número pi, de dónde proviene el número de Euler y dónde proviene el número de oro. Entonces usted tiene que responder a eso, entonces tiene que aparecer en el escrito suyo cada una de esas cosas, de esas preguntas. Entonces el número pi, el número de Euler y el número de oro, entonces usted puede empezar a hablar del número pi, después hablar del número de Euler y después terminar hablando del número de oro. Ah, no, que yo quiero investigar primero qué es el número de oro y después, no importa, pero deben de aparecer los tres conceptos. Fue una pregunta y para enviarlo, ahí dice adjunto una imagen relacionada con el tema, ¿lo hacemos por escrito y tomamos la imagen y la enviamos? ¿Para enviar la imagen? Sí, señor. Sí, usted llega acá, le da clic y usted aquí, en donde está la flechita, usted puede cargar la imagen. ¿Sí ve aquí donde está la flechita? Sí, señor. Usted primero escribe aquí el título, usted es el nombre suyo y responde. Y aquí están, por ejemplo, los archivos. Si los tiene acá o quiere ir a escoger un archivo, entonces le da acá a escoger archivo. Y ahí usted busca el archivo donde lo tenga. Si lo tiene en mi escritorio, lo tiene en mis documentos, ahí lo va a llevar. Y usted va a seleccionar. Mire, ahí yo abrí. Y aquí encuentro varios archivos. Claro que está que estos no son, pero entonces yo... Hay muchas páginas donde usted puede descargar imágenes interesantes. Busque usted, entre por Google y busque imágenes del número pi o del número de Euler o imágenes relacionadas con matemáticas, algo que sea bonito, llamativo, lo descarga, lo guarda en su computador y ahí usted lo adjunta, mire, Tejano que está acá, y lo adjunta, le da a abrir y ahí se carga, ¿listo? Es muy fácil. Sí, señor. La verdad que... Tengo una inquietud. ¿Señor? Tengo una inquietud, ¿qué tan extenso o... ¿qué mínimo de extensión debe tener? No, no tan extenso. Bueno, bien, esa pregunta está bien. No tan extenso, no necesita que sea una cosa de una investigación de 5 hojas. Mire, cosas sencillas y concretas, ¿sí? Puede ser algo de una hojita, o de algo muy, muy sencillo, pero que sea conciso, ¿sí? Que tenga la idea y que tenga la estructura de un escrito. Profe, qué pena, otra pregunta.
Esto, ahí, o sea, por ejemplo, la que dice que investigar dónde proviene el número de Euren y eso, etcétera, etcétera. Eso lo respondemos ahí donde dice escribir algo o lo tomamos, lo escribimos, o sea, lo hacemos por escrito y lo enviamos en foto. No, lo escriben acá, hijo, lo escriben acá. Ah, lo escribimos ahí. Sí, señor, tienes que escribirlo. Vale, sí, señor. Escribes normal, como digital. Mire, mire que yo ya les había mostrado, voy a mostrarles otros padlets que hicimos en semestres anteriores con los chicos. Yo quiero volver aquí a mi Padlet. Mire, por ejemplo, lo que hacían, lo que hicimos con los chicos, por ejemplo, del colegio. Hicimos otros Padlets interesantes con GeoGebra. Mire, por ejemplo, aquí tengo otros. Por ejemplo, entonces, para que ustedes se den cuenta, vamos a mirar para que ustedes tengan como una idea. Miren el del semestre pasado. Ve que no son tan largos, sino que sí sean bien estructurados. De que sí sean. Entonces, por ejemplo, mire, este es del semestre pasado. Mire, ¿sí lo están viendo? Obviamente, sí, el señor. Semestre pasado era otra temática. Yo todos los semestres trato de cambiar. Esas otras, los que me dicen, profe, todos los parciales, todos los semestres cambian conmigo. Yo no repito los parciales, o sea, yo no hago parciales iguales ni hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cambio cada semestre muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la temática acá es distinta, pero mire, si ve que no es nada largo, mire, ahí está. Uno y dos, mire, lo que gastan, ahí está el escrito. Uno más largos, mira, ahí aparece. Y ahí aparece todo. Todo. Y, por ejemplo, hicimos este lo hicimos con los chicos. Este es otro que tengo por acá, de importancia de las matemáticas, creo que es este. Se lo hice con los chicos del colegio. También los chicos, es muy chévere porque interactúa uno muy bien con los muchachos. Los chicos les gusta mucho esto, o sea, a los estudiantes, a los muchachos les gusta mucho esto, porque son cosas, por ejemplo, hicimos una estrella pitagórica. Hicimos esto, lo hicimos con los niños, esto lo hice con los niños del colegio. Y ahí ellos hicieron sus cosas. Entonces, después vamos a más adelante vamos a manejar el uso de GeoGebra en la implementación del desarrollo de las clases. De ahí tenemos otro. Bueno, listo. Eso quería comentarles. Espero que pues me haya hecho entender. Cualquier duda, alguna cosa, pues después me preguntarán. Volvemos a lo de la temática. Hoy vamos a hablar sobre, estábamos o habíamos quedado en el taller que estábamos desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo les fue con esos 5 puntos del taller? ¿Difícil? No lo escucho. ¿Será que yo no? No, profesor, la verdad no estuvo difícil, pero pues no, sí que hay bastantes dudas. ¿Qué dudas? Al final, mientras que lo íbamos realizando, pues teníamos dudas. Bien, de eso está muy bien. Que tengan dudas. Lo extraño sería que no hubiera dudas. Bueno, muy bien. ¿Qué dudas tiene usted por decir algo? Bueno, profesor, yo tengo dudas con el punto. Esto. Con el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Dado el conjunto y da pues unos números, ¿sí? Escriba los elementos que son. Y pues da que, pues tengo dudas con la raíz de 81, ¿sí? Sí. Que no sé si como tal se toma la expresión o se toma el resultado, porque si se toma la expresión, pues iría solo en números como tal racionales. Bueno, espérame un momentico. Voy a compartir el taller. Y vamos a continuar con lo de la clase. ¿Listo? Dame un segundito.
Bueno, listo. Dices que en el punto 3 del taller era donde tú tienes dudas, ¿cierto? Sí, señor. La duda suya es que la raíz cuadrada de 81 dice, dado el conjunto, me dan un conjunto, escribe los elementos que son enteros negativos. La pregunta suya es con la raíz de 81, ¿cierto? Sí, señor, o sea, si como tal se toma el resultado o la raíz. A ver, entonces, muy bien, entonces, si estoy hablando de la raíz de 81, la raíz de 81 es un resultado, es el resultado y la raíz son lo mismo, porque ambos representan lo mismo matemáticamente. Entonces, raíz de 81, ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? Más o menos 9. Más o menos 9. Entonces, si me dicen que enteros negativos, ¿dónde entraría ese menos 9 acá, cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si me dicen que naturales, ¿dónde entraría ese 9? Positivo. Acá, ¿cierto? Si me dicen que enteros positivos, también estaría ese 9 ahí. ¿Sí? Si me dicen que racionales, ¿será que los racionales son también... 9 es un número racional? Sí. Y menos 9. También es un número racional. O sea que raíz cuadrada de 81 es un racional. Racionales negativos. Entonces, ahí yo ya en racionales negativos ya puedo colocar raíz de 81. No, señor. No. No, ¿qué colocaría yo? ¿Qué parte de la raíz de 81 colocaría yo? ¿El 9 o el menos 9? El menos 9. El menos 9 porque sería un racional negativo. Reales. Todos los que están allá son reales. Todos estos son reales. Todos. A no ser que haya alguna raíz. No, todos son reales. Reales positivos. ¿Quiénes son positivos? Reales negativos. ¿Quiénes son negativos? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, bueno, ¿es decir que la raíz de 81 también iría en los naturales? Raíz de 81, ¿qué parte de la raíz de 81 iría entre los naturales? El 9. El positivo. El positivo. El positivo. El 9. Bueno, hubo unos estudiantes que me dijeron, profe, yo encontré un método más sencillo de encontrar la fracción generatriz. Sí, hay un método más sencillo, lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es el otro método para hallar la fracción generatriz? Entonces coloquemos método sencillo para la fracción generatriz. Vamos a hablar del método sencillo. El primer método que vimos fue el método de las ecuaciones. Ahora vamos a colocar el método sencillo o el método fácil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a buscar un método, pero eso no significa que siempre lo vayamos a hacer por el método fácil. Significa que si yo le digo hágalo por el método sencillo, usted hace el método sencillo. Y si le digo que haga el método de las ecuaciones, usted hace el método de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar otro método para hallar fracción generatriz. Y vamos a llamarle el método sencillo o el método fácil. Es un método de verdad muy fácil para hallar la fracción generatriz. Me preguntaban, profe, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues yo les expliqué con el método de ecuaciones, teníamos que hacerlo con el método de ecuaciones. Hoy vamos a hablar del método sencillo, entonces lo vamos a hacer con el método, vamos a mirar cómo sería con el método sencillo o fácil. Entonces, vamos a colocar cómo convertir, primero que todo vamos a convertir un decimal periódico puro a fracción. Vamos a colocar decimal periódico puro a fracción. Decimal periódico puro a fracción. Vamos a pasar un decimal periódico puro a fracción. Entonces, este es un método muy sencillo. Dice, por ejemplo, yo quiero convertir el número 1,3 3 puntos suspensivos
a fracción, pues ese es el 1,3 ¿qué? Periódico, ¿cierto? ¿Cómo lo convierto a fracción? Es muy fácil, vamos a seguirlo, no lo vamos a hacer por el método de ecuaciones. Por el método de ecuaciones es un poco más largo, ¿cierto? Es un poco más largo. Pero por el método sencillo, lo que lo vamos a ver es muy fácil, es colocando lo siguiente. Vamos a colocar primero que todo, vamos a colocar una formulita. Hay una formulita, pues una formulita, digámosle así. Una formulita para hacer eso. Entonces, tenemos. Primero que todo, vamos a colocar. Vamos a colocar el número sin coma. Colocamos el número. Sin coma. Le vamos a restar la parte entera. Y lo vamos a dividir entre los nueves. Nueves como tantos nueves tenga el periodo. Nueves del periodo. Si tiene, el periodo tiene, digamos, dos cifras decimales, entonces serían dos nueves. Si tiene tres cifras decimales, pues serían tres nueves. Si tiene una cifra decimal, sería un nueve. Entonces vamos a convertir este número 1,3 periódico a fracción por el método sencillo. Entonces, ¿cómo quedaría el número sin coma? A ver, ¿cómo quedaría? El número sin coma. 13. 13. 13 menos 1. La parte entera, ¿cuál es la parte entera? Ojo, no me vayan a salir a estas alturas del camino que yo no sé cuál es la parte entera de un decimal. La parte entera de un decimal es la que está antes de la coma. Entonces sería menos uno. Y nueve del periodo, ¿cuántas cifras decimales tiene el periodo? Una. Una sola cifra, que es el 13 en este caso. Entonces, ¿cuántos nueves coloco? Una. Un solo nueve. ¿Y eso cuánto me daría? 13 menos uno, ¿cuánto me da? 14 sobre 9. Esto, perdón, 12 sobre 9. 12 sobre 9. ¿Y eso cuánto me da simplificado? 4 tercios. Juan David. 4 tercios. Juan David. Profe, en el subtítulo cuando nos referimos a periódico puro, la palabra puro, ¿a qué exactamente? Sí. Qué pena. Señor, ¿qué pasa? Cuando nos referimos a periódico puro, decimal, que tenga una sola cifra, que tenga una sola expresión o una expresión decimal que se repite una sola expresión decimal como tal, es decir, que... Aunque es lo contrario a mixto. Exacto, correcto. Gracias, profe, gracias. Entonces, 4 tercios y listo. ¿Qué hace este método? Es más sencillo que el método de las ecuaciones. ¿Cierto? Es más sencillo el método de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque el método de las ecuaciones hay que plantear dos ecuaciones, hacer las restas entre ellas para hallar el número. Listo. Aquí encontramos ese número. Vamos a hacer otro. Por el método... Una pregunta. Señor. Cuando usted dice parte entera, ¿se refiere al número como tal o la cantidad de números que hay? No, la parte entera me refiero a este número que está antes de la coma. En este caso, la parte entera es 1. ¿Aquí cuál es la parte entera? El número que esté antes de la coma, ¿listo? Vamos a hacer haciendo más ejercicios y ustedes se van a dar cuenta de lo fácil que es este método. Dirán, no, es que el profe enseña, le pone a uno los difíciles y hace los fáciles. No, yo enseño ambos métodos. Pero si yo le digo a usted, profe, si yo le digo a usted, hágalo con el método sencillo, listo, usted lo hace así. Si le digo hágalo con el método de las ecuaciones, por lo general siempre coloco uno con el método de ecuaciones y otro por el método sencillo. Listo, vamos a hacerlo por el método sencillo. Número sin coma, ¿cómo quedaría? 345. Muy fácil, coloco 345. Menos la parte entera, ¿quién es la parte entera? 3 sobre 9 del periodo. ¿Cuántos dígitos tiene? 99. Mire, el periodo tiene dos números que son el 4 y el 5. Entonces, por cada número que haya en el periodo es un 9. Como hay dos, 99.
¿Cuánto me da eso? 342 sobre 99. Sobre 99. ¿Y eso simplificado? 38 sobre 11. 38 onceavos. ¿Cómo les parece este método? Mucho gustable, ¿cierto? Más fácil. Dijo un profe, mucho gustame. Listo. Literalmente yo lo veo que es como lo mismo. Profe, ahora con un mixto. Listo, ya vamos con un mixto. Vamos a hacer otro, por ejemplo, digamos, coloquemos acá 34,156 periódico. ¿Sí? Vamos a hacerlo por este método, a ver. ¿Cómo quedaría? A ver. Colocamos el número sin coma y sin nada. ¿Cómo quedaría? 34,156. 156 menos 34. Coloco aquí la fracción. Primero toca colocar. Tengo que darle la orden. 34,156. Menos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 34. Sobre cuántas cifras decimales hay en el periodo? 3. ¿Cuántos 9 son? 3.999. Listo. ¿Y cuánto me da la resta de eso? 34.156 menos 34. Entonces, 34.156 menos 34. 34.122. Profe, una pregunta. Señora. Profe, es que, ¿por qué? ¿Ese es un mixto? ¿Un decimal mixto? No, es un puro. Puro. Ah, ok, perfecto. Puro. Sí. Gracias. Porque la rayita está abarcando al 1, al 5 y al 6. ¿Te das cuenta? Sí, sí, señor. Es que pensé que estaban haciendo un mixto y quedé como confundida ahí. No. Gracias. Listo. Listo, entonces 34,122 dividido entre 999. ¿Cuánto me da eso simplificado? Simplificado eso me da 11,374. Espero que estén copiando los ejemplos, espero que estén atentos. Listo. Esto sería de un periódico puro, ¿a qué? A fracción por el método fácil. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de un periódico mixto. ¿Cómo hago para pasar un periódico mixto a fracción? ¿Listo ya? ¿Copiaron ahí, muchachos? Sí, señor. Ah, pensé que no estaban por ahí. Sí, señor. Ahí sea que sí, me pase como el profesor ese que duró 2 horas hablando y no. Periódico mixto. Aquí no puede pasar eso porque también tengo la mala costumbre a veces de hacer quizzes. Periódico mixto a fracción. Listo. ¿Cómo convierto un periódico mixto a fracción? Entonces, yo voy a colocar un ejemplo de un periódico mixto a fracción. Ah, yo tengo aquí, convertir un periódico mixto a fracción. Listo. ¿Cuál es la formulita? Entonces, para convertir un periódico mixto a fracción, entonces vamos a colocar, la formulita es muy fácil. Dice, colocamos el número sin coma. Le vamos a restar sin coma. El número sin coma y sin periodo. Y 9 del periodo, los 9 correspondientes al periodo.
y los ceros de la parte no periódica, y ceros, porque recordemos que los números mixtos, por eso se llaman mixtos, porque hay una parte que se repite. Hay unos que se repiten y otros que no se repiten. Entonces, yo voy a convertir ejemplo. Voy a colocar un ejemplo acá. Voy a colocar este número. Voy a colocar el número 3,245 y voy a colocar así. Este es periódico, ¿por qué? Porque si usted observa la rayita, simplemente va abarcando al 4 y al 5. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, señor. Entonces vamos a seguir la formulita. El número sin coma. ¿Cómo se coloca el número sin coma? Pues fácil. Coloco el número sin coma. 3, 2, 4. 3, 2, 4, 5. Sin coma y sin periodo. Número sin coma y sin periodo. Entonces, ¿cuál sería el número sin coma y sin periodo? -32. -32, perfecto, sin coma y sin periodo, entonces -32, el periodo es 45, no lo voy a colocar. Ahora, los 9 del periodo, ¿cuántos 9 tengo que colocar? Dos 9, porque dos. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? La parte repetida, 45, entonces 9, y los ceros de la parte no periódica. Uno. ¿Y cuánto me da eso? 3,000 menos daría 3,213 partido en 990. Profe, me voy a explicar otra vez la parte de la del cero. Ah, el cero acá, este se coloca, sí, ese cero por las cantidades de la parte no periódica. La parte no periódica en este caso es el 2. ¿Sí? La parte no periódica en este caso es el 2. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? Una sola cifra, entonces se coloca un solo 0. ¿Estamos de acuerdo? Si aquí hubiesen, por ejemplo, aquí yo tuviese esto así. Y entonces, ¿cuántos ceros tengo que colocar? Dos ceros. Y si tuviera 3 cifras en la parte no periódica, pues colocaría 3 ceros. Pero como solamente tengo uno, entonces un solo cero. ¿Y esto cuánto me ha simplificado? Ah, mire. 357 sobre 110. 357. Sobre 110. Sobre 110. Y eso, si usted hace esa división, coge la calculadora y hace esa división, le tiene que dar 3,245 periódico. El del que estaba en el taller. Por ahí alguien me escribió, profe, pero es que usted no lo explicó con los ceros a la izquierda. No, no digan eso, que es lo mismo. Es lo mismo. Usted puede tomar 2 chocolates, pero con diferente molidillo. O sea, dice el cuento, decíamos en la universidad, es el mismo chocolate, pero con diferente molidillo. No hagan esas cosas, que eso suena como que el profesor, eso estaba en el colegio. Eso no, estamos en la universidad, no diga que es que el profesor... Es lo mismo, es lo mismo. Simplemente usted tiene que analizar. Entonces, vamos a hacer este. Este estaba en el taller. ¿Cómo quedaría? A ver. Primero, sin coma. El número sin coma y sin nada. ¿Qué sucede? 250. Exacto. Entonces, 250. ¿Listo? Ahora, menos. El número sin coma y sin periodo. ¿Cómo quedaría? Cero, porque no, el número sin coma y sin periodo, pues quedaría cero. Se va la coma y se va el periodo, pues no queda nada. Sobre. Ay, caracoles. Es 9 y 2 ceros, ¿no? Sobre, ya vamos para allá. No, 3 9 porque son el número del periodo. Preguntemos aquí, 9 del periodo, ¿cuántas cifras tiene el periodo? 3. 1, 2, 3. Ahora, ¿cuántas cifras tiene la parte no periódica? 2. Son 2 ceros. Y me quedaría 250 dividido en 99,900.
250 dividido en 99.900. Y ahí, ¿se puede simplificar? 5 sobre 1998. Sí, está lo mismo. 5 sobre 1998. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo lo hice diferente, pero me dio el mismo resultado. Cogí... ¿Lo hizo con el método de las ecuaciones? No, cogí. Pues lo hice con ese método, así con el sencillo. Ahorita me toca hacerlo con el de las ecuaciones porque no lo había entendido bien. Pero entonces cogí de parte periódica al 0.25. Se hará 25 menos 0 sobre 999, 9.990. Y pues daba lo mismo a lo último, 5 encima de 1998. Sí, puede servir. Bueno, ¿cómo estamos acá con este? ¿Sencillo o difícil? Sencillo. ¿Está fácil? Fácil. A ver, fácil. Hagamos este. Fácil. Vamos a hacer este, a ver. Hagan ustedes este por el método sencillo, a ver. Vamos a pasar, hallar el, la parte. Creo que precisamente este mismo estaba en el, era el punto D de... Este, el taller. Sí. Es claro. Que se lo está explicando el profesor porque y algunos de mis compañeros que socializamos la vaina teníamos inquietudes con precisamente ese. Entonces vamos a mirarlo cómo haríamos este ejercicio por el otro método. ¿Cómo quedaría este ejercicio por el otro método? Miremoslo a ver. Entonces, esto está por el método fácil. Por el otro método, que era el método de las ecuaciones, ¿cierto? Teníamos, vamos a colocar el número, tenemos el número acá, el número es 0,00250 periódico. Bueno, una cosa, algunos me decían que cuál era el periódico, que cualquier... Miren, muchachos, si yo hago la rayita acá, el periodo es 250, aquí. ¿Listo? Entonces, por el método anterior, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? A ver, ¿qué era lo primero que decíamos que tocaba que hacer? Voy a colocar aquí el número. Plantear la primera ecuación. Plantear la primera ecuación. Entonces, ¿cómo planteamos la primera ecuación? Tendríamos que multiplicarlo por ¿cuánto? En este caso, por 100. Sí, por 100. Explicaría. En la primera ecuación. Sí, correcto. Espérame un momento. Que no me gusta que... Ah, listo. Aquí. Entonces, el número voy a volverlo a escribir otra vez para que me quede ordenadito. No me gusta el desorden. No me gusta ver las cosas desordenadas. Bueno, listo. Profe, si yo puse como periódico 0.25, pero da lo mismo, ¿no pasa nada? Ah, ¿cómo así? O sea, no 2.50, sino 0.25. Y me dio lo mismo, 5 sobre... Fue lo que yo respondí, profe. O sea, yo tenía como periódico 0.25. Voy a mirar cómo es, sí, ya lo entendí. ¿Y le dio lo mismo? Profe, yo sí, también lo hice así. Yo lo hice de otra forma. Tranquilos. No nos aceleremos. Oiga, muchachos, déjenme el acelere. Toca colocarle 250, papá. De pronto puede ser por esas cosas de la vida que da. Puede dar por cosas de la vida. Bueno, entonces... Mueve mucho cuidado. Entonces aquí tendríamos que multiplicarlo por ¿cuánto? Decíamos que primero multiplicábamos por la cantidad de cifras hasta que abarcara la parte no periódica. O sea, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo yo? Por 100. Primero lo tendría que multiplicar por 100. Muy bien. Entonces, si yo multiplico por 100, ¿por qué multiplicaría por 100? Sería una pregunta. A ver. Porque se cuenta la cantidad de cifras no periódicas para equivalar, para colocarle la cantidad de ceros al múltiplo. Muy bien, campeón.
Estamos en la jugada, de eso se trata. Entonces, si yo multiplico por 100, entonces esto quedaría, ¿qué, muchachos? ¿100 qué? 100x. ¿100x igual a qué? 0,250 periódicos. Claro, muy bien. Entonces, mire la coma, ¿dónde está? Acá. Y si la corro, pues la multiplico por 100, entonces corro la coma hacia la derecha dos lugares. Mire dónde me queda. Acá. 0,250. Y hay que agregarle la rayita de periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, sí, señor. La otra parte era, multiplicábamos, vamos a hacer la ecuación 2, multiplicábamos 0,00250 periódico ¿por cuánto lo tendría que multiplicar ahora? Por la hasta que abarque la parte periódica, es decir, hasta que la coma llegue a la parte periódica. ¿Por cuánto tendría que multiplicarla entonces? Para que la coma. Por 100,000. ¿Por cuánto? Por 100,000. 100,000, porque hay 1, 2, 3, 4 y 5 por 100,000. Muy bien, veo a unos estudiantes que están en la jugada, eso me gusta. Listo, ahora aquí qué quedaría, muchachos, si yo multiplico por 100,000, esto va a dar 100,000 ¿qué? 100,000 x. 100,000 x. Igual, ¿cuánto al multiplicar por 100,000 eso cuánto me da? 250 periódicos. Ajá, hay que agregarle el periodo, ¿no es que el periodo no se va? Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Restar la ecuación 2. Restarle uno. Listo, o sea, a la ecuación 2, restarle la ecuación 1. Entonces, a 100,000 x. Igual a 250. 250. Voy a ponerle aquí mi rayita. Le voy a restar la ecuación 2, que sería ¿cuánto? Menos 100x igual a menos 0,250 periódico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y ahí hacemos la resta. Ahora me saco esto. Y ahí hacíamos la resta y me daba, espérenme un segundito que se me cerró. Y así sería. Así se haría. Se me cerró Airo. ¿Estamos de acuerdo? Espérenme un momentico, voy a abrir aquí a Hidro otra vez porque se me cerró el tablero. ¿Qué faltaría ahí? ¿Me escuchan? Restar. Restar y simplificar. Exacto, faltaba restar y simplificar. Ya estábamos terminando y se me cerró, pero eso queda guardado. Así. La ventaja de trabajar con esta herramienta es esa, es otra cosa, que él, si usted lo cierra, él guarda. Por ejemplo, ahorita se me cerró, ¿sí vieron? Y él me quedó guardado. Listo, ahora me quedaba solamente hacer una simple y llana resta. Entonces, ¿cuánto es 100,000 menos 100? 99,900. Entonces, esto había que hacer acá. Estamos acá. Y esto me da 99,900.
99.900x. X igual. Ah, vea, el periodo, escúcheme. Ahí le faltó. Ah, sí. Faltó colocar acá. El periodo se cancela, ¿no? Se va. Este periodo se va. ¿Y qué me quedaría entonces? 250. 250. Y entonces X es igual a 250 sobre, ¿cuánto es? 99.900. Sí, señor. Y eso me ha simplificado, ¿cuánto? 5 sobre 998. Da lo mismo. Y alguien me decía, profe, ¿y por qué este método tan largo? ¿Por qué no lo hacemos por el método fácil, muchachos? Porque uno tiene que aprender en la vida de todo. Yo aprendí de lo fácil y de lo difícil, y hay cosas más complejas. Esto es básico. O sea, es que estamos haciendo estructuras cognitivas básicas, poco a poco, todo es un andamiaje. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí empezar a retomar. Yo sé que hay muchos estudiantes también que llevan algunos un poquito más de tiempo que otros en estudiar. Hay unos que salieron bachilleres hace 2 años, hay unos que salieron hace 3 años y están retomando, ¿sí? Hay los que salieron el año pasado, pues están más fresquitos, ¿cierto? Pero de eso se trata. Bueno, muchachos, ¿entendieron el método sencillo, básico? Sí, señor. 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 Mucho. Señor. Listo, ahora vamos a desarrollar el punto 6. Punto 6. El punto 6. Profesor, qué pena, una pregunta. Señora. Con el punto 5, ahí es que tuvimos un inconveniente. ¿Qué pasó con el punto 5? Acá con la raíz, en el último, con la raíz de 3 sobre 3. Sí. Es que no sabemos si como tal esa raíz está abarcando todo el número o solo el número, solo al numerador. De arriba. Es un irracional. Porque raíz de 3 está solamente abarcando al numerador. Y es un irracional y es un real. Todos, acá todos tenían que haber marcado esta columna. Porque todos son números reales. ¿Vale? ¿Listo, Marisol? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, determine por extensión los siguientes conjuntos. A ver, ¿qué me está diciendo acá? ¿Quién me quiere hacer el favor y que se acuerde, ¿no?, de leerme lo que está acá dentro de ese paréntesis, entre esas llaves, perdón? X pertenece a los números naturales, entonces 3X menos 2 es igual a 0. Muy bien, entonces, pero ¿no es dónde? Dice 3 de las X que pertenecen a los naturales, esta rayita significa tales que 3X menos 2 sea igual a ¿qué? A 0. A 0. Entonces, ¿qué me están diciendo? Voy a copiarla, ustedes la van a copiar. Y me dicen 3X, dicen que las X, vamos a copiar la A y la B, que pertenecen a los naturales, tales que 3X menos 2 sea igual a 0. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero al planteamiento. Entonces, aquí voy a borrar. Listo, ¿qué dice? Les voy a colocar llaves. Las X que pertenecen. Signo de pertenencia, mire. X que pertenecen a los naturales, tales que 3X menos 2, que esa X está fea, es X menos 2 igual a 0. Entonces me están diciendo
cuáles son los naturales que, o cuáles son los números naturales que pertenecen a la solución de esta ecuación. Entonces yo tengo una ecuación, ¿cuál ecuación? 3x menos 2, cojo la ecuación, entonces tomo la ecuación, ¿sí? Y voy a despejarla. ¿Cómo despejo esta ecuación? Este menos 2 pasa al otro lado, ¿a qué? A sumar. Sumar. Entonces, ¿qué quedaría acá? Entonces 3x es igual a 2. Para los que están mirando, ¿y eso de dónde? Es porque este menos 2 lo paso para acá. Y al pasarlo para acá, como está negativo, pasa a ser positivo. Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿cómo se lee la expresión de arriba? Señor. ¿Cómo se leería la expresión? X que pertenecen a los naturales tales que 3x menos 2 es igual a 0. ¿Cómo se lee X que pertenecen? Que pertenecen. A los naturales tales que y la tales que 3x menos 2 es igual a 0, listo. Este menos 2 al pasarlo acá queda positivo. Ahora, ¿qué está haciendo este 3, muchachos? ¿Qué está haciendo? Multiplicando, sumando, restando, dividiendo. Multiplicando. Está multiplicando. Multiplicando dos tercios. Pasa al otro lado y quedarían dos tercios. Vas a dividir, porque si está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir y quedaría que X es igual a qué? A dos tercios. Entonces yo digo, despejo la ecuación. Listo, ya la despejé. Como X me da dos tercios, ¿dos tercios es un número natural? Dos tercios. No, entonces la solución sería ¿qué? Como no hay solución, entonces la solución es vacío. ¿Por qué? Porque no hay este número, es una cantidad ¿qué? Racional, ¿cierto? Para las x iguales a 2 tercios. Entonces, ¿solución sería qué? Vacío. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Y la s qué significa? Solución. Solución vacío. ¿Listo? Ahora me dice que ¿cuál es el otro? Que pertenezca lo mismo, pero que pertenezca a los ¿qué? Que pertenezca a los enteros, ¿cierto? Sí. Entonces dice X que pertenecen a los enteros tales que 3x menos 2 es igual a 0. Entonces, como es la misma ecuación y yo sé que x es igual a 2 tercios, mi pregunta es, ¿2 tercios es un número entero? No. Entonces, ¿qué digo? ¿Solución qué? Vacío. Vacío. Profe, qué pena. En ese punto es que pertenezcan a los racionales, no a los enteros. Ahí dice que los racionales. Sí, señor. Sí, dice que los racionales. ¿Ve? Y yo les pregunté, entonces es a los racionales. Q. Entonces Q, entonces si es a los racionales, entonces la solución sí ya no es vacío, la solución es ¿qué? Dos tercios. Tercios. Porque dos tercios sí es un número racional, por lo tanto la solución sería dos tercios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. El siguiente, ¿qué dice el siguiente? A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién lee el siguiente ejercicio? Nadie tiene la idea. Profesor. Léalo. Esto. X pertenece a números naturales. X pertenecen números naturales. A los naturales. ¿Qué más?
5x más 3. Tales, importante. Tales que 5x más 3. Más 3. Es igual a 7x menos 2. 7x menos 2. ¿Cómo resolveríamos esta ecuación, muchachos? Qué pena. Profe, ahí X pertenece a los enteros. A los enteros, gracias. Me dijeron que los naturales, yo coloqué naturales. A los enteros. 5X. Separando los que tengan letra, los números. 5X más 3. Vamos a coger la ecuación. 5X más 3 es igual a 7X menos 2. Listo, ¿cómo resuelvo esta ecuación, muchachos? Usar letras a la izquierda y números a la derecha. Dejar las X a un otro lado. 5X más 3 igual a 5X menos 7X igual a menos 2 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué menos 3? Porque este 3 lo pasé para acá. ¿Vamos bien? ¿Cuánto es 5X menos 7X? Menos 2X. ¿Y cuánto es 2 menos 2 menos 3? Menos 5. Menos 5. Ahora, ¿X a qué es igual? Menos 5 sobre menos 2, que eso sería como 5 sobre 2. Menos 5 sobre menos 2, que eso sería 5 medios. Está muy bien. Ahora, me pregunto, ¿5 medios es un número entero? No, señor. Como yo sé que me están preguntando cuáles son los números enteros o las X que pertenecen a los enteros para la solución de esta ecuación, como me está dando, que está diciendo que son 5 medios, entonces la solución es vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. El otro ejercicio, ¿qué dice? Ahora, el otro ejercicio es el mismo, pero dice que pertenezca a los racionales, ¿cierto? Los reales, ¿no, profe? Ah, sí, racionales, qué pena. La Q. En los racionales. El otro ejercicio es, profe, yo tengo que volver a resolver la ecuación. No. ¿Para qué la va a resolver otra vez si ya la resolví? Entonces, es el mismo ejercicio, pero, señora. Acá, ¿por qué vacío? ¿Me pueden, por favor, explicar la última parte? Porque como cuando tú hallas la respuesta a la solución de la ecuación, que en este caso es 5 medios es un número racional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un número expresado de la forma A sobre B, y al mismo tiempo 5 medios da 2.5. Si usted hace la división, 2.5 es un número, ¿qué? Decimal, que viene de un número racional. Esto es un número racional. Ahí tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si yo tengo acá un 6 sobre 2, ¿eso me da qué? Si fuera un 3. Entonces 3 sí es un número entero. Pero como yo tengo 5 medios es un número, ¿qué? Racional, porque es un número fraccionario, de la forma A sobre B con una B diferente de 0. Entonces, ¿por qué? Es, al ser 5 medios y al mirar lo que me están preguntando, me están diciendo cuáles son las que pertenecen a los enteros. Entonces, como 5 medios no es un número entero, sino un número racional, entonces la solución es vacío. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias. Aquí tenemos otro ejemplo, sería, el otro dice que X que pertenecen a qué, muchachos, a los racionales, tales que qué, que 5X la misma operación de arriba, profe. 5X más 3 es igual a 7X menos 2.
Y entonces, como yo ya conozco la respuesta a esa ecuación y yo ya sé que x vale 5 medios, entonces si x vale 5 medios y x es igual a 5 sobre 2, entonces la solución, 5 medios es un número racional, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La solución sería 5 medios. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna sí, señor. Pregunta, duda? Profe, o sea, menos 5 medios es igual a 5 medios. Sí. Si yo tengo, mire, póngame mucho, ah, esa es otra cuestión. Mire, la regla dice, si yo tengo esto, lo voy a hacer acá, 2x igual a menos 5, póngame mucho cuidado. Si yo voy a pasar este menos 2 al otro lado, ese señor pasa con el mismo signo. Escúcheme, siempre que esté multiplicando y pase a dividir, él pasa con el mismo signo. Es decir, quedaría menos 5 partido entre menos 2. ¿Cierto? Menos 5. Profe, ¿por qué aquí no pasó eso? Señor. Acá en este punto anterior, ¿por qué no pasó eso? En este punto, porque yo ya lo hallaba, yo ya lo había hallado, mire, yo ya lo tenía. Entonces yo les dije, no lo vuelvan a hacer, porque ya sabemos que la respuesta es 5 medios. Yo solamente miro la respuesta y ya digo que la solución es 5 medios. ¿Ve? No entiendo. Profe, ¿se le quitan los menos? O... Ahora, exacto, ¿se le quitan los menos? Menos o... entre menos, menos entre menos, ¿cuánto da? Más. 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 Yo tengo menos 5 y sobre menos 2, ¿eso no me va a dar positivo? Menos entre menos, ¿no me da más? O sea, pasa con el mismo signo, si nada más el signo que uno pasa es el único que es negativo. Si claro. Los dos son negativos, se cancelan. Exacto. Si está multiplicando, otra forma de hacerlo. Si está aquí, mire, póngame mucho cuidado. Si aquí el menos 2 está multiplicando, él pasa a dividir con el mismo signo. Cuando es una suma o una resta, ahí sí ya cambia el signo. Si aquí estuviera sumando o restando, pero aquí ¿qué está haciendo? Este 2 está multiplicando implícitamente que hay un por. Él pasa a dividir con el mismo signo y me da 5 medios. Señor. Pues no sé si esto también, también valga en el colegio, que cuando ocurre esos casos en el que la X va acompañado de un número negativo que lo está multiplicando, se multiplica los dos lados de la ecuación con sí, menos 1. Se puede multiplicar por menos 1 y da lo mismo. También es válido. Bien, Cristian. Listo. ¿Cuál es el otro ejercicio? ¿Qué dice el otro ejercicio? ¿Quién me lee el otro ejercicio? T pertenece a los enteros. T que pertenece a los enteros. Tales... que 6t al cuadrado. Dale un segundito. Dame un momento. Entonces, dice que t que pertenezca a los enteros tales que qué? Que 6t al cuadrado menos 5t menos 4 igual a 0. T al cuadrado menos 5t. Menos 5t. Menos 4 igual a 0. 4. Igual a 0. ¿Quién me dice, o me hace el favor, esto qué es? Un trinomio. Un trinomio, muy bien. ¿De qué forma? Cuadrado perfecto. Sí, cuadrado perfecto. El primero y el último tienen raíz cuadrada exacta. A al cuadrado de menos C. ¿Quién dijo? ¿Quién fue el último que dijo? ¿Qué? ¿El qué? Yo, Diego. Diego, ¿qué fue lo que dijo? Al cuadrado menos B menos C. Este es un trinomio de la forma AX elevado al cuadrado más BX más C. Este es tipo de trinomios. Este tipo de trinomio se llama trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C. ¿Cómo se resuelve un trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C o de la forma AX al cuadrado menos BX más C menos C? También se puede colocar. ¿Cómo se resuelve?
ese trinomio. ¿Quién me dice cómo se resuelve un trinomio de esa forma? ¿Se acuerdan? Se sacan los números con letras aparte y esto. Después se sacan los números y los números que tiene, por ejemplo, t al cuadrado se suma con el t que tiene, literalmente tiene 1, se sumarían y quedaría t con el número de arriba. No es un número que sumados y restados den, creo que 5t, no eran dos números, que sumados es un número. Bien, ahí tienen ustedes como que algunos... Un número multiplicado, dos números multiplicados que me den A y que sumados me den B. Bueno, vamos a resolver. Entonces, el primer paso para resolver un trinomio de la forma AX al cuadrado más BX más C, dice, debo multiplicarlo por el coeficiente del primer término. ¿Cuál es el coeficiente del primer término? ¿Cuál es el primer término? Todo por 6. Entonces, tengo que multiplicarlo todo por... 6. Por 6. Listo. 6 por 6. ¿Cuánto es 6 por 6? 36. 36. ¿36 qué? 20. T al cuadrado. Menos. Ojo, el segundo término no se multiplica por 6. Quedaría menos 5T. No se multiplica, se deja indicado, ¿ok? O sea, voy a multiplicar por el coeficiente del primer término, solamente el primero y el último. El segundo término queda indicado. Menos, ¿cuánto es 6 por 4? 24. ¿Para qué? Igual a 0, ¿cierto? Porque 0 por 6, 0. Ahora, abro dos paréntesis. Abro dos paréntesis. Y esto va igualado a 0. Ahora, la raíz cuadrada del primer término, ¿cuál es la raíz cuadrada de 36t al cuadrado? 6t. 6t para acá y 6t para acá. Ahora, los signos, ¿cómo van los signos? En el primer paréntesis se coloca el signo del segundo término. Estén tranquilos que esto es álgebra y vamos a verlo más adelante este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el signo del segundo término? Menos. Y en el segundo paréntesis, escuchen muy, muy bien, se aplica la ley de signos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más. Y más. Dice, dos números, busco dos números que multiplicados me den 24, y que restados, o en este caso restados, porque uno está negativo y otro está positivo, cuando son signos contrarios dice que restado, me den menos 5. ¿Cuáles serían los dos números? Que multiplicados me den 24 y que restados me den menos 5. 8 y 3. 8. Pues eso no es como una propiedad de factorización. Sí, es una forma de encontrar los dos números que al multiplicar me den el tercer término y que al hacer la resta me den el segundo. Eso es lo que yo tengo que buscar, dos números que cumplan esa condición. Y esos dos números son el 8 y el 3. Si usted multiplica menos 8 por más 3, ¿cuánto me da? Menos. Menos 24. ¿Y cuánto me da menos 8 más 3? Menos 5. ¿Cumplen o no cumplen la condición? Sí, sí señor. Se lo cumple. Ahora, ¿qué dice la regla? La regla dice, como usted multiplicó acá por 6, como usted aquí multiplicó por 6, entonces ahora tiene que coger esta expresión que le dio acá, o sea, esta de acá, y dividirla entre 6. Es decir, que si yo tengo que esto me da 6t menos 8 por 6t más 3, y lo voy a dividir entre ¿cuánto? ¿Por cuánto fue que yo multipliqué? Por 6. Entonces, yo cuando al multiplicar por 6, lo que hago es amplificar la expresión, hacerla más grande. Entonces, ahora tengo que reducirla nuevamente para volverla a dejar como estaba. Entonces, como yo multipliqué por 6, ahora voy a dividir entre 6. ¿Y eso va igualado a qué?
a cero. A cero. Ahora, la pregunta mía, a cero. Como 8 no es divisible entre 6, ni 3 es divisible entre 6, ¿qué debo de hacer? ¿Factor común? Descompongo este 6 en dos factores. ¿Cuáles son los factores que me forman el 6? El 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces ya voy a encontrar que el primer paréntesis, o sea, este señor, es divisible entre 2 o se puede simplificar por 2, y este señor se puede simplificar por 3. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo quedaría la respuesta? 3t menos 4. Primer paréntesis, al simplificarse entre 2, quedaría 3t. Menos 4. Menos 4. ¿Y el segundo paréntesis? 2t. 2t. Más 1. Más 1. ¿Igual a qué? A 0. Ahora, cuando, si yo tengo esto, si yo tengo este producto, ¿cuándo esto es igual a cero? Entonces hay una teoría que se llama la teoría del factor nulo. Yo tengo que A por B es igual a cero cuando se cumplen dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que A sea igual a cero o que qué. O que B sea igual a cero. ¿Cuándo A por B es igual a cero? Cuando A sea igual a cero o que B sea igual a cero. Entonces, teniendo en cuenta esta propiedad, ¿cuándo esto es igual a cero? Entonces, tendría las dos condiciones. Cuando 3T menos 4 sea igual a cero. O, ¿cuál es la otra condición? O que quién. O que 2T. 2T más 1 sea igual a 0. 2T más 1 sea igual a 0. Y cuando tengo eso, lo que tengo es una ecuación por resolver. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Profe, qué pena interrumpirlo. Es que tengo una gran duda. Señora. ¿Sí? Que, bueno, si se supone que, por ejemplo, el 0 ahí se está multiplicando por 6. Y si a un lado se multiplica. Espera, que 0 se está multiplicando por 6, ¿cómo así? En la primera. Sí, acá. ¿Qué pasa? Señor, ¿no se supone que cuando un número se multiplica en un lado, se tiene que multiplicar al otro, pero lo estamos dividiendo? Eso no lo entiendo. A ver, póngame mucho cuidado. Cuando tú multiplicas por 6, tienes que multiplicar a ambos lados. Entonces, como yo multiplico por 6 al lado izquierdo, también tengo que multiplicar al lado derecho. ¿Qué pasa? Ah, okay, sí. Sucede y acontece que en la norma, váyase a la norma, en la norma de factorización de estos trinomios, dicen que cuando yo voy a multiplicar por el coeficiente del primer término, escúcheme muy bien, se multiplica solamente el primero y el último, el segundo término se deja indicado. Entonces el segundo término no lo multipliqué por 6, No porque yo no quisiera, sino porque tengo que seguir la norma de la factorización de ese trinomio. Lo que estoy haciendo aquí es factorizando el trinomio. Lo que está a este lado, yo sé que siempre me va a dar cero, porque toda expresión multiplicada por cero me va a dar cero. Entonces, si yo coloco acá un 6 por 0, 0, entonces ya aquí todo esto va a dar cero. Lo que a mí me interesa es la factorización del trinomio, ¿vale? Profe, qué pena, me podría explicar desde... Es que me quedé perdido desde donde dice, entre paréntesis, en donde empiezan los paréntesis. Aquí. Me podría explicar desde ese pedacito. Entonces, siempre se abren dos paréntesis. Se abren dos paréntesis. Dos paréntesis. Y se saca la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36t al cuadrado? 6t, ¿cierto? Sí. Entonces se coloca 6t acá y 6t acá. ¿Sí? Se coloca 6t y 6t a ambos lados. Lo que muchas veces confunde al estudiante son los signos. Ojo, el signo siempre va acá, en el primer paréntesis, el signo del segundo término. ¿Cuál es el signo del segundo término? Menos. Entonces aquí voy a colocar menos. Y en el segundo paréntesis, escúchenme muy bien, va la ley de los signos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Y
Por eso los signos van uno negativo y otro positivo. ¿Está claro? Ahora, se buscan dos números. Ojo, se buscan dos números que multiplicados me den el tercer término y que restados me den el segundo término. O sea, que cumplan esa condición. Dos números que multiplicados me den 24 y restados me den menos 5. Sería 8 y 3. Entonces, 8 por 3. 24, menos 24, está bien. Y menos 8 más 3, menos 5. ¿Listo? Ahora, me da esto. ¿Sí? Me dio esto. ¿Cómo? Escúcheme muy bien. Como yo multipliqué por 6 al principio, tengo ahora que simplificar entre 6. Pero como yo sé que 6 no es 8 no es divisible entre 6, ni 3 es divisible entre 6, descompongo el 6. ¿En qué? En 2 por 3. Y simplifico. A este le saco mitad, a este le saco tercera. ¿Sí? Y al sacarle mitad y al sacarle tercera, a cada uno de esos factores me va a quedar esto. ¿Vale? Vale, profe. Profe, esto, por ejemplo, en el 6T más 3, ese es el número que, o sea, que al restarlo me tiene que dar el segundo número de la parte de arriba, por ejemplo, 5T. Menos 5T, perdón. A ver, lo que usted tiene que mirar son este, mire, tiene que mirar, usted tiene que mirar estos dos números. Este de acá y este de acá, ¿sí? Entonces, lo que estoy buscando es que estos dos números me cumplan la condición. Solamente mire los números, no mire la parte literal, esto no lo mire. Me cumpla solamente la condición, que me dé 24, 8 por 3, ¿cuánto me da? 24, y que restado me dé 5, menos 8 más 3, ¿cuánto me da? Menos 5, ¿vale? Profe, qué pena. O sea, restado tiene... ¿Señor? O sea, que restado tiene que dar el número de la mitad. Sí, correcto. Ah, vale, ya eso era todo, profe, gracias. Profe, qué pena, lo que pasa es que nuestro compañero Juan Mesa dice que si será que puedas hacer el favor de admitirlo, que es que tuvo problemas con la conexión. Tranquilo, ahorita yo les subo el video y ahí va a quedar la explicación y pueden darle replay, reproducir 3, 4, 5, 7, 8, 9 o hasta 10 veces. Yo subo el video, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que despejar T. ¿Cómo despejo T? Entonces, al despejar T, entonces yo tengo 3T igual a ¿qué? Este menos 4 lo paso para acá. Pasaría a ser ¿qué? 4. 4 positivo. Y este 3 que está aquí multiplicando lo paso a dividir. Entonces, T es igual a 4 sobre 3. A 4 sobre 3. ¿Listo? Y ahí me tendríamos el primer valor. Tendríamos que este sería el primer valor. ¿Y cuál sería el otro valor? Profe. Dame un segundito, voy a terminar acá, por favor. Y el otro valor sería, estoy despejando la primera ecuación que es esta, ¿cierto? Que T sea igual a 4 tercios. El otro valor sería que ¿qué? Que 2T más 1... Sí. Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, 2T es igual, este... A menos 1. Este 1 lo voy a pasar al otro lado, pasa a menos 1. Menos 1. Y T es igual a menos 1, ¿sobre qué? Sobre 2. Y entonces ya tengo dos valores, dos soluciones posibles. ¿Cuáles serían esas dos soluciones posibles? Que T valga ¿cuánto? Que T valga 4 tercios o que T valga menos ¿qué? Menos un medio. Medio. ¿Listo? Ahora, como yo ya tengo los valores de T, ya tengo que T vale 4 tercios o que T vale menos un medio, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora, muchachos? Probar los valores y la... Mirar y los la, valores. La muy bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es coger ahora los valores y preguntarle a la ecuación. ¿Qué me está diciendo la ecuación? Me dice que cuáles son los números que pertenezcan a los enteros en T, que pertenecen a los enteros para esta ecuación. Entonces, yo ya resolví la ecuación.
La ecuación me dice que t vale 4 tercios y que t vale menos 1 medio. ¿Estos números pertenecen a los enteros? No. No. Entonces, ¿la solución qué es? Vacío. La solución es vacío. ¿Listo? Y hemos resuelto el ejercicio. Pero ahí había una niña que iba a preguntar algo, no sé. Profe, es que cuando usted cruzó el 3 abajo del 4, ¿no se supone que pasa negativo? ¿En dónde? ¡Ojo! Vuelvo ya al final de las ecuaciones. En apócale, cuidado. Cuando está acá multiplicando, pasa a dividir con el mismo signo. Entonces, no se le cambia el signo. Lo expliqué anteriormente y lo vuelvo a explicar. Aquí, mire, está positivo, pasa positivo. Solamente cuando está sumando o restando, cambia el signo. Cuando está multiplicando, no cambia el signo, ¿vale, Silvia? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, sí, señor. Aquí no cambia el signo, no va a cambiar el signo. El signo cambia solamente cuando está sumando o restando. Si yo tuviera acá un menos 3, pasaría a dividir como menos 3, ¿vale? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿bien ahí? Sí, señor. No se me preocupen que esto lo vamos a retomar más adelante con la temática de álgebra. Más adelante vamos a hacer más ejercicios con álgebra de este tipo. Ahora, ¿qué dice el siguiente ejercicio? Espérenme, ¿quién me colabora? Espérenme, miro acá. Entonces, el siguiente ejercicio dice que tiene la misma ecuación, pero para los racionales. ¿Le podemos dar respuesta? ¿En los racionales sí hay solución? Sí, señor. ¿Cuál es la solución en los racionales? Lo que me dio. 4 tercios y 1 medio. En los racionales, si yo coloco acá que pertenezcan a los racionales, entonces, si yo llego y coloco la ecuación, esta misma ecuación, pero acá, si dice que fuera Q, que es el siguiente, que son, que pertenezcan a los racionales, yo podría ya colocar una respuesta, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Si fuera los racionales, que el siguiente punto es lo mismo, aquí, cuando son los enteros, es vacío. Pero cuando son los racionales, ¿la solución es cuál, muchachos? ¿Solución es cuál? Menos 1 medio. Menos 1 medio. Menos 1 medio. 4 tercios, ¿cierto? Entonces, menos 1 medio. Sí, así. Menos 1 medio y 4. Compartiendo Word. 4 tercios. Ah, listo, ya voy para allá. Entonces tendríamos que, para este caso, si fuera racional, la respuesta es menos 1 medio. ¿Y cuál es la otra? Y 4 tercios. ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Ahora, ahí quedaría el ejercicio. El siguiente ejercicio, ¿qué dice? ¿Qué dice el siguiente ejercicio, muchachos? Léalo, por favor. T que pertenece a los enteros. Listo. El otro ejercicio dice, ¿cómo, compañero? ¿Me colabora? T que pertenece a los enteros. Listo. Ya voy para allá. Espérame un segundito. T que pertenezca a los enteros. ¿Qué más dice? Tal es que 6t al cuadrado. 6t al cuadrado.
menos 5t es igual a 0. Menos 5t es igual a 0. Es igual a 0. Listo. ¿Quién me colabora con esta ecuación? ¿Esta ecuación es una ecuación qué? Es una ecuación de segundo grado, es una ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Y cómo la resolveríamos? A ver. ¿Cómo la resolveríamos? ¿Cómo resolvemos? Ahora, ¿es un trinomio? ¿Esto? Entonces, ¿cómo lo podríamos resolver este ejercicio? A ver, si yo tengo 6t elevado al cuadrado, menos 5t. Profesor. Señor. No, es que se hace dos paréntesis, que en uno 6 menos 5 y el otro 6 más 5. No, porque no es un trinomio como tal, no es un trinomio. Ahí hay que factorizarlo por el lado del factor común. ¿Cuál es el lado del factor común? ¿Cuál es el factor común? T. El factor común es T, porque es la expresión que se repite, ¿cierto? Entonces, T, ¿factor común de quién? De 6T. De 6T, muy bien. Cuadrado. No, 6T cuadrado, 6T no. Nomás. No, porque tú ya sacaste el factor común T. Al sacar el factor común T, entonces me quedaría 6T, porque ya saqué una T acá. Ah, entiendo, entiendo, gracias. Y aquí me quedaría menos 5 solito, sí. Porque ya saqué la T acá. Mire, porque cuando yo saco el factor común, obviamente que al sacar el factor común, acá disminuye el exponente, porque ya saqué una T acá. Esta T vale porque está multiplicando a 6T. Y entonces, al tener que sacar ese factor común, aquí ya no me quedaría T al cuadrado, sino T, porque la otra T ya la tengo acá, ¿sí la ven? Y aquí ya no me quedaría 5T, sino 5, porque ya saqué la T como factor común. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Igual sí, a 0. Producto del factor nulo. ¿Cuándo esto es igual a 0? Cuando cumplen dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Cuando T valga 0. ¿O cuando qué? 6T menos 5 sea igual a 0. A 0. Entonces, por acá ya no hay nada que hacer. T es igual a 0, entonces ya está la solución. T vale 0. Y lo otro es que 6T menos 5 valga 0. Entonces, despejemos esa ecuación. De una vez, despejándola, ¿cuánto me da? Así. 5, por simple inspección, sé que me da 5 sobre qué. 5 sextos, ¿cierto? Paso el 5 acá y este 6 que está multiplicando a dividir. ¿Cuánto da? 5. 5 sextos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que yo tengo? Entonces, tengo dos soluciones. Una que T valga 0 y la otra que T valga 5 sextos. ¿La respuesta sería cuál? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, tengo que ver qué me están preguntando. Que los que pertenezcan a los enteros. Solución. ¿Cuál sería la solución? Vacío. Vacío. Solución 0. 0. 0. 0. 0 es un número entero. Acuérdense en los conjuntos numéricos. 0 es un número entero. ¿De la solución sería? 0. T igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Tarea. No, mentiras, trabajo. Tarea suena como muy escuelero. A ver, la actividad que tienen que hacer ustedes. Ay, no, pero les quedó lo más fácil. Yo hice lo más difícil y les toca a ustedes lo más fácil. Eso no se vale. Ah, nada, profesor. Ya va. Con el comentario basta. Ya hice el cuadrado, ya hice. Trago. Hey, muchachos, terminen hasta el K. Terminen hasta el K. ¿Hasta dónde hicimos? Hasta el G. ¿Para cuándo? Al G. Para la G. Termínenlo para el lunes, hasta el K.
Está muy fácil. Este ya está hecho. Este creo que ya está hecho también, ¿no? Este es el mismo ya. ¿Y qué, profe, lo que vamos a ver? ¿Lo subimos o lo dejamos ahí? No, lo dejamos ahí en el cuarto. Solamente, no, ya solamente buscar porque ya lo hicimos. Ya resolvimos la ecuación. No, 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 pero no, si lo subimos a la página o lo dejamos en el cuaderno. Ah, la pregunta es muy buena. La respuesta es mucho mejor. Déjenmelo por ahí que yo después se lo voy a pedir en el siguiente trabajo, lo voy a pedir. ¿Listo? Listo, profe. Una pregunta, ¿cuánto tarda en subir la clase a YouTube? Esta mañana ya la puede encontrar en YouTube. Sí, porque internet me falló y me faltó una parte que no entendí. Listo, entonces mañana usted la puede ver en YouTube. Mañana usted entró al canal, si está suscrito o se suscribe, o si ya se suscribió, pues usted entra al canal y ahí está toda la clase. ¿Listo? Profesor, tengo una última pregunta ahí, de parte mía. Claro, Cristian. Esto, ¿qué es lo que por el momento toca entregar en Moodle? Lo que hay que entregar por el momento en Moodle es hasta el punto 5 de este taller, o sea, hasta acá, hasta donde está este cuadro. Ah, vale, sí, señor. Muchas gracias. Listo. ¿Hasta qué hora hay plazo, profe, para subirlo? Hasta hoy a las 11:59. Sí, hasta las 11:59. Sí. Profe, una pregunta. Señor. En el punto 6 estaba un poco confundido, su merced, que me recomienda que estudie como trinomios y ecuaciones de segundo grado y de primer grado. Tranquilo. No se me estrese, que es que esto es un temita que nosotros vamos a machacar muchísimo en el siguiente, esta es la siguiente unidad que vamos a ver, álgebra. Eso la vamos a ver la otra semana, entonces no se me estresen por esto, porque la otra semana vamos a trabajar muchísimo álgebra. Entonces, por ahora es un preámbulo, estamos viendo unos preconceptos, no estamos de fondo en esto. Pero si usted quiere, puede repasar como les digo yo, les recomiendo que desde ya, si usted está un poquito flojo, tome el álgebra de Baldor, que eso puede ser un libro, o el Stigwart, el entrecálculo de Stigwart, y comience a repasar casos de factorización. Todo esto son casos de factorización. En una o dos semanas estaremos de lleno viendo eso. Entonces, el álgebra está muy explicado en los casos de factorización. Repasen casos de factorización. Sobre todo los trinomios. Trinomio cuadrado perfecto, trinomio la forma de x al cuadrado más bx más c, trinomio la forma de x al cuadrado más bx más c, etc. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, actividades por desarrollar para el lunes. Primero, resolver o hacer o desarrollar el Padlet. Segundo, terminar el ejercicio 6 del taller. ¿Listo? Listo, profe. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Hasta luego, profe. Chao, niños. Lo mismo.